Tenemos la libertad de elegir hacer este reto. Tenemos la salud y las fuerzas para hacerlo. Tenemos los medios y las ganas. Somos afortunados y bendecidos al contar con nuestra gran Sierra Madre Occidental y su carretera de más de 2,000 curvas. Creo que estas son algunas de las razones por las que hoy se han reunido estos grupos ciclistas, para dar gracias por la oportunidad y la posibilidad que tienen de contar con este gran presente, rodar la Gran Ruta Durango-Mazatlán en su edición 2022. En esta ocasión, varios clubes comandados por Antonín Rodríguez han decidido unir fuerzas entre ellos y formar un grupo de más de 180 ciclistas, entre los cuales se encuentran el equipo de Skeletons, Tinaja Bike, Cebos Bike, Garnier, Team Despachito, B-Bike, 911, Art Tech, Chivas Locas, Phoenix Bike, Ultra Bikes, Sierra Bike y Unique Bikes. De antemano es de saberse que el viaje que están a punto de realizar estará lleno de incertidumbre. Es de suma importancia para cada uno de los ciclistas, sin importar su credo, poner como escudo su fe. Son casi las 6 de la mañana y apenas si ha dado tiempo de afinar algunos de los últimos detalles. La mayoría ha dormido muy poco debido a toda la adrenalina en el cuerpo causada por la emoción y los nervios. Y es que es muy acelerante para la mente solo el hecho de pensarlo. Hay mucha tensión acumulada y cierta presión por toda esa incertidumbre. Es como un ver al ciclista rezando y cruzando los dedos porque les vaya bien. Aunque ya la mayoría conoce bien la ruta, debido a que por lo menos es la segunda vez de haberla recorrido, saben que esos 320 kilómetros no serán nada sencillos. Comenzando con una altura de 800 metros sobre el nivel del mar, donde el punto más alto será más de 3,000 metros para después descender a una altura de casi cero, las pendientes son ya temidas por todos, y el primer gran reto es llegar a la cima que marca una de las últimas pendientes en Loeras, para después descender por decenas y decenas de kilómetros a gran velocidad, asumiendo grandes riesgos debido a las curvas cerradas y los barrancos profundos. Su gran carretera panorámica están una vez más en espera que los ruedos de nuestras bicicletas den un tan esperado masaje a su espinazo del diablo. Las expectativas de un buen clima no son muy favorables debido a que el huracán Kai acaba de pasar muy cerca de las costas de Sinaloa, así que la gran preocupación son las lluvias y los deslaves. El clima es fresco y afortunadamente el cielo luce despejado, así que no hay señales de lluvia por el momento. En esta ocasión se decidió solo formar dos grupos clasificados en solo dos niveles, principiantes e intermedios. Esto con el propósito de disfrutar al máximo de la carretera y sus paisajes a un ritmo no muy acelerado.
hemos estado en constante ascenso por más de una hora y los primeros rayos de luz se dejan ver en el horizonte. Todo indica que no habrá lluvia dentro de las próximas horas. Sí que son buenas noticias. Conozcámonos a nosotros mismos. Era el pilar del pensamiento de Sócrates. Para lograr con este cometido, muchos nos vemos en la necesidad de enfrentarnos a retos como este y así darnos cuenta de lo que nuestros cuerpos y mentes son capaces de hacer. Escapado un poco de nuestra rutina diaria para adentrarnos a lo ya no tan desconocido para algunos, aterrante para otros e incierto para todos. Cada quien irá a su propio ritmo según el nivel de entrenamiento, pero todos irán hacia adelante hasta lograr alcanzar una meta común, la cual consta de llegar hasta la Isla de la Piedra en Mazatlán, Sinaloa, para de ahí cruzar su embarcadero en lancha y luego rodar hasta las letras emblemáticas del puerto.
La sierra nos da hoy consejos para nuestras vidas. Estar abiertos a las posibilidades de todo tipo de experiencias. No tener un plan de vida tan estricto. Aceptar los actos de hospitalidad de otras personas sin juzgar y sin miedos. No tenerle miedo a lo desconocido. No quedarse con las ganas de probar alguna comida por miedo a que no te guste, porque eso evitará que pruebes ese platillo mágico que tanto esperabas algún día probar. Sé humilde y sé agradecido. Sé siempre consciente de que tal vez seas la persona más ignorante del grupo. Eso te dará un poco más de humildad.
Estamos a punto de comenzar a rodar por el terraplén, que consta de 30 kilómetros y el cual es una desviación a campo traviesa, por lo que alguna vez fue planeado como un tramo de la ruta que cruzaría el tren desde Durango hasta Mazatlán, que nos llevaría hasta Mexiquillo. Este vado que ven aquí, yo creo que en el kilómetro, aproximadamente unos 15 kilómetros después de haber rodado, hay un vado de cemento y tienen que empezar a subir hacia arriba. Entonces está muy confuso, la verdad. Aquí cualquiera se pierde. Para si piensan en, ya tenemos 2 horas perdidas, pero ya encontramos el camino.
gracias a que mantuvieron una excelente actitud, pudimos lograr encontrar el camino de regreso. Entonces, ¡un aplauso para este grupo! Ya lo hiciste. Bien, ya lo hiciste. ¿De Monterrey? Sí. ¡Llegamos! ¿Quién? ¿Tú? ¡Ay, de Monterrey! Bien. Después de una pérdida de 5 horas. ¡Lo logramos! Aquí estamos ya. Ahí está, miren. ¡Ay, qué alegría! Acaban de demostrar. Estamos perrísimos. Lo que es trabajar en equipo. Eso que hicieron hoy, la verdad, digno de admirarse. Especialmente un reconocimiento a estas dos chicas. Nos dijo hoy nuestra sierra: cuida de mí como si fuera el jardín de tu casa, porque tú necesitas de mí y yo no necesito de ti, y por eso ya me debes mucho. Mas sin embargo, yo no te pido nada, solo que me respetes y me cuides. Yo te daré sustento siempre y cuando no abuses de mis bondades. Cansados, hambrientos, pero sanos y salvos. Llegamos por fin. ¿Qué tal la pérdida? Chido. ¿Algo que tengas que decir? Sí, me vuelvo a perder. Muy bien, felicidades. Valió la pena la pérdida y el recorrido por el terraplén. ¿A qué hora llegamos? Son las 8:08 y después de 44 kilómetros. Y 5 horas o algo así. Salimos a las 6 de la mañana de Durango. Son las 8 y llegamos a Mexiquillo. De pasada fuimos a Coscomate. Ojalá que no haya ninguna, alguien que se llame. Seis de la mañana,
y un clima muy agradable nos vuelve a sorprender. Un cielo una vez más despejado, y no solo eso, la luna llena nos ilumina el camino de una manera espectacular. Hay mucho por qué agradecer el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Vamos al punto de hidratación. Aquí me pongo bloqueador. Bien.
ya nos aproximamos a la cumbre de Loveras. Esta marcará nuestra aproximación al descenso tan esperado de más de 40 kilómetros. Llamada. Vénganse, vénganse. Es una bajada como de 20, 30 kilómetros. Después de haber descendido varios cientos de metros, el calor y la humedad comienzan a dejarse sentir y las pendientes se convierten en verdaderos obstáculos. Aquí es cuando se define quiénes terminarán con esta ruta.
Es cada vez más intenso y hay pocas nubes, señal de que será un trayecto muy arduo y demandante. De aquí en adelante, la mente y el cuerpo comenzarán a debatir entre sí. Inevitablemente, ya algunos comienzan a rendirse ante el calor sofocante. La mente y el cuerpo de algunos comienzan a debilitarse, dando tregua al calor y la humedad. Llegamos a uno de los puntos de abastecimiento, pero aún nos faltan más de 30 kilómetros para nuestra meta. Hambre, cansancio, frustración de algunos por el calor agobiante. Muchos no pueden ocultar el agotamiento extremo en sus rostros. Y aún faltan 23 kilómetros para llegar a la Isla de la Piedra.
mi vieja, aquí ando, no ando de cabrón ni nada, no vienen mujeres, andamos puro hombre. ¡Woo! ¿Cómo te sientes? Satisfecho, muy cansado pero satisfecho. Felicidades. Bien cansado, pero bien, buena experiencia. Muy bien. Bueno, contentos, contentos porque llegamos. Felicidades. ¡Vamos! A ver, ¿qué tienes que decir? Nada, sin comentarios. Estamos muertos, pero valió la pena. No, pues toda madre, es una pinche ruta chingona y. Valió la pena, valió la pena, valió la pena. Arriba Tinaja Bay. Pues aquí mi primer reto cumplido. Aquí seguimos, aquí andamos ya, gracias a Dios, Aldo Blanco. Y aquí vamos a estar el próximo año, primero Dios. Muy bien, gracias. La chinguita, pero bien, todo bien. Gracias a Dios, aquí estamos. Muy bien. Gracias. Bien, excelente. Listo para el año que entra. Excelente. Eso. ¿Cómo les fue ahorita? Fue un poco cansado, pero ya, gracias a Dios, ya estamos aquí. Gracias. ¿Cómo se siente? Madreado, pero aquí andamos contentos. Desbloqueada la Isla de la Piedra. ¿Listo para la siguiente? Listo, claro que sí. Así es. Vuelta se la dedico a mi señora y a mi familia. Muchas gracias que hicieron posible esta vuelta. Gracias a todos. Saludos. Se vos va llegando a la capital. ¡Cui, cui, cui! ¿Qué tal experiencia? Chingoncísima, la mera verdad. Es muy difícil, pero a la vez satisfactoria. Bien, esto es un culmino de 6 meses de entrenamiento, 4 meses de entrenamiento, y aquí estamos, la cereza del pastel. Un viaje a Mazatlán, muy a gusto, bueno, bastante esforzado, muy sudado, pero pues aquí estamos disfrutando. Rompo pecho, mi güero. Bueno, es una experiencia inolvidable, se los recomiendo. Aquí con el equipo de los Evos, felicidades para todos y para todo el equipo. Gracias. Se escucha fácil, pero no es así. Hay que entrenar, hay que venir bien hidratado siempre. De verdad, una experiencia inolvidable, se la recomiendo a todo el mundo que ruede. Se la dedico a mi familia, los quiero. De verdad, una convivencia genial, una experiencia formidable. Vivirla con mi hijo ha sido lo mejor. De verdad, muchas gracias por todo esto que nos regala Dios. Saludos, mi amor, te quiero. ¡Ánimo, ánimo! ¡Ya se llegó! Lo logramos. Estamos en Mazatlán. Primera vez en México. Gracias. Muy bien, muchas felicidades. Dedicada a mi mamacita. Tatiana. Excelente ruta, vamos viento en popa, muy buena organización de buen Antolín, todos muy felices, ya estamos aquí, nada más nos falta llegar al letrero de Mazatlán y terminamos. Gracias. Muy, muy jodido, pero bien, ya llegamos. Ay, de la jodida, ya mucho calor, mucho, ya quiero llegar, una chevecita, a gusto, pero ya llegamos a Mazatlán. Gracias. ¡Adiós, adiós! ¡Vamos en marcha! Ya estamos por salir. ¡Un satisfecho! Segundo y te toca darte un buen madrazo. ¿Qué te pasó? Pero más vale estar alerta. Sé empático y comprensivo con toda la gente.
porque el mundo está lleno de personas tratando lo mejor posible de ponerse una camiseta limpia todos los días, de tener una vida con dignidad, de tener acceso a comida y agua. Este reto nos enseña que solo somos lo que traemos puesto. Saldo blanco, están todos emocionados. Estuvo muy padre, muy buena la jugada.